Dios mío, ven en mi auxilio. Alma te busca.
Tu brazo.
cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visto y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Oh,
consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo en tu no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos preparamos para la celebración de los santos misterios. Vamos a rezar de manera especial en esta Santa Misa
por Ana Alba de Gómez, difunta en el primer aniversario de su fallecimiento. Y repito de nuevo que nos preparamos con un corazón abierto a la gracia del Señor para celebrar los santos misterios en este lugar santo, la casita de nuestra Madre María de Guadalupe, que es un lugar de misericordia y de ternura de Dios que nos da y nos distribuye continuamente a través de la intercesión amorosa de su Madre Santísima. Arrepentidos por nuestros pecados, los confesamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó que una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: qué terrible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto por almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo:
Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir». Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: «Hija,
ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de estos días estamos escuchando la lectura de la palabra de Dios y en la primera lectura está tomada del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y se nos narra cómo Dios, en ese misterio insondable, va eligiendo personas para formarse un pueblo. Elige a Abraham, a los hijos de Abraham, a los nietos de Abraham. Son historias que nos muestran claramente cómo los planes de Dios no coinciden con los planes del hombre y cómo misteriosamente va tejiendo una historia que va más allá de nuestros razonamientos y de nuestro entendimiento. No me voy a parar a hacer una reflexión sobre este argumento que es fundamental en la vida porque el mismo método es el que sigue operando a Dios, el que sigue operando Dios a lo largo de la historia. Y un ejemplo, precisamente, un ejemplo sublime de ese método misterioso es este lugar donde nos encontramos. Este lugar del Tepeyac, donde la Madre de Dios, María Santísima, se muestra a Juan Diego. Algo que no estaba programado, que salía de todos los esquemas humanos. Y sin embargo, este es el plan de Dios, que va tejiendo una historia de salvación. Pero sí que me voy a parar hoy unos momentitos sobre la segunda lectura, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lo que hemos escuchado lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Ayer, domingo, precisamente escuchábamos de otra parte del Evangelio la elección que Jesús hace de una serie de personas normales de la vida y los manda a anunciar el reino de Dios. Aquí tenemos también de nuevo confirmado ese método misterioso de Dios. Y estas personas que el Señor elige y manda obran toda una cadena de milagros, sanación de enfermos, expulsión de demonios de los corazones de las personas, restauración de corazones destrozados. Y este es el método que Dios usa siempre en la historia. Pero hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, en ese capítulo 9, nos encontramos ante unos hechos particularmente centrales y significativos en la experiencia del Señor
en la presencia suya que opera continuamente un milagro de restauración, de sanación, de resurrección de corazones destrozados y de un rehacer vidas destruidas, como en el caso que hemos escuchado hoy con dos personas, una pobre mujer desesperada por una enfermedad que no la dejaba vivir, una enfermedad que la había sumido en una medio desesperación, y la resurrección de una muchachita que acababa de morir. Hay una palabra que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, repite incansablemente, yo diría cada día, y repito, cada día. No hay homilía en esas misas que él hace en la capilla de la residencia donde vive, que se llama Santa Marta en el Vaticano, o en las audiencias generales o particulares, no hay una palabra que omita en cada intervención suya, y que es como el corazón de su magisterio, es la palabra misericordia, es la palabra ternura, ternura de Dios, y es la palabra compasión, compasión de Dios. Pues bien, el Evangelio de hoy vemos estas tres palabras que luego son lo mismo, que operan, que cambian, que operan un milagro de sanación total a una pobre mujer desesperada que se acerca llena de fe, pero al mismo tiempo temblorosa a Jesús que pasa, que desea simplemente tocarlo, tocar su manto, porque está convencida que de la persona de Jesús puede salir esa salvación de su vida deshecha por la enfermedad. Pero al mismo tiempo, un hombre agobiado por el dolor de haber perdido a su hijita que acababa de morir, viene a Jesús y le dice sencillamente, mi hija acaba de morir, tú puedes devolverla a la vida. Y Jesús lo acompaña hasta el lugar donde se encontraba la hija de este señor. Y aquí vemos la palabra del Señor que le dice, tu hija no ha muerto, vive. Y la gente que no se lo cree, la gente que cree que estaba desvariando, que estaba diciendo palabras sin sentido, y Jesús se abre paso, entra en el lugar donde estaba la niña muerta, la toma de la mano, la levanta y se la devuelve viva a su papá. Aquí tenemos entonces la misericordia de Dios en acción, la ternura de Dios en acción, el abrazo de Dios que acoge en su seno a todos los atribulados y a todos los necesitados. La compasión de Dios. Entonces sí que en este lugar, en este lugar, en esta casita de María de Guadalupe, vemos continuamente cómo Dios obra a través de su madre los milagros de la misericordia. La comunicación de la ternura, el abrazo de la compasión. Todos nosotros los que aquí estamos, todos los que aquí venimos, venimos porque nos encontramos como la situación de aquella mujer desesperada ante la enfermedad que sufría, la vergüenza también de una enfermedad vergonzante,
o ante el papá que había perdido a su hija. Todos estamos aquí llenos de angustia y de dolor. Y venimos a este lugar precisamente, ¿por qué? Porque sabemos que Dios, en ese misterio infinito de su misericordia, de su compasión y de su ternura, continúa constantemente tocando las llagas abiertas de nuestra existencia, curando nuestros corazones enfermos, resanando nuestra vida deshecha, restaurando toda nuestra existencia. Pues bien, hoy también aquí, todos juntos celebrando esta Santa Eucaristía en este altar santo, levantado en el lugar donde nuestra Madre Celestial, María de Guadalupe, ha querido ser expresión máxima de esa misericordia, de esa ternura y de esa compasión, sigue siendo un canal de estas tres cosas: misericordia, ternura y compasión, que se nos comunica a cada uno de nosotros en particular, porque sentimos la urgencia de ser abrazados por la misericordia de Dios, experimentar su ternura, experimentar su compasión. Que la Virgen de Guadalupe toque a cada uno de nosotros con esa mano de mamá compasiva, misericordiosa, llena de ternura, y que restaure los corazones deshechos de cada uno de nosotros, que solamente el misterio de la misericordia de Dios puede resucitar y rehacer. Así se lo vamos a pedir a lo largo de la celebración de esta Santa Eucaristía. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Que tu Santa Madre. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Que Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos, oremos. Le pedimos al Señor, por intercesión de nuestra Santa Madre, Santa María de Guadalupe, el descanso eterno de nuestra hermana Ana Alba de Gómez. Oremos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones, por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, y por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor. A todos los hermanos que proceden de la diócesis del Valle de Chalco, les pedimos que esperen para comulgar en la misa que preside su señor obispo, que es enseguida de esta misa. Por tanto, permitan que los que vienen a esta misa de 9 se acerquen hasta el comulgatorio para recibir la comunión. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con esta bendición queremos bendecir de manera especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a todos aquellos que vienen aquí ante nuestra Madre María de Guadalupe con un corazón atribulado por diversos motivos, para que ella interceda y sane estos corazones a veces destrozados, para que todos nosotros nos sintamos verdaderamente acogidos por la misericordia, la ternura y la compasión de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezcan para siempre. Amén. Esta bendición también tenía la intención de bendecir a todos los objetos de verdadera devoción cristiana que traen con ustedes. Hermanos míos, les recuerdo de parte del Venerable Cabildo, este 12 que cae el viernes, 12 de este mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como todos los días 12 de cada mes. Los esperamos a las 7 de la noche aquí en la explanada del Bautisterio para iniciar el Rosario del Amor Guadalupano. Inviten a sus familiares y amigos. Si no pueden venir físicamente, recen un rosario donde quiera que se encuentren bajo estas intenciones, especialmente las intenciones del Papa Francisco. Nos vemos este viernes, 7 de la noche, explanada del Bautisterio. Traigan su rosario, por supuesto, su velita y por si acaso también su paraguas, porque nunca se suspende este Rosario del Amor Guadalupano. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.